Barcelona el agua. De hecho, en aquella zona de allí fue donde se llevaron los coches, pero vean la magnitud de destrucción que tenemos en este punto, ¿eh? No sé, no entiendo cómo el puente al final no se lo llevó, porque toda esta zona que yo estoy ahora mismo, mira hasta qué punto llegó el agua, ¿eh? Alucinante. El puente no se lo ha llevado de milagro, vamos. No sé yo si voy a poder entrar hasta allí, hasta el fondo. O sea que hay mucho barro. Pero claro, estáis viendo ahí al fondo. Bueno, aquí hay una casa, una especie de casa o finca que... Bueno, y ahí estáis viendo como... Esas personas están ahí intentando salvar el coche. Y al final pues no se lo han llevado, pero... Pero sí que el agua ha entrado aquí con mucha fuerza. De hecho, este parque, yo no sé cómo estaría, pero este parque ha quedado totalmente inundado. Esa zona allí estará peor todavía. Yo creo que esto es barro, como para meterme por aquí. Bueno, un barro que está ahora mismo duro. Esto parece como una especie de polvero. Bueno, y los coches que estamos viendo ahí inundados, madre mía, qué pena. Madre mía, qué pena. Esto es para que veáis que no se puede subestimar nunca la fuerza del agua, porque en el momento que menos te lo esperes, pues te quedas arriado. Vamos a intentar salir de aquí. Porque aquí la vamos a tener complicado para poder meternos, porque hay mucho barro. Vamos a intentar ver si por aquella zona podemos entrar mejor. Mira, mira, mira. Mira esta zona, ¿eh? Porque resulta que, como estáis viendo, esto sería una alambrada o algo. Y la alambrada, pues, la han enterrado totalmente. Madre mía. Madre mía, cómo está la zona, qué pena. Vamos a intentar entrar por la otra zona. Por aquí la verdad es que hay mucho, mucho barro. Vamos a intentar meternos aquí por la zona, está más pegada a la... Uf, uno ve cómo resbala esto, ¿eh? Esto es barro puro. Adiós. No nos queríamos meter en el barro, pero lo hemos metido hasta el tope.